Hola, televidentes, bienvenido a este programa nuestro de todas las semanas o de todos los días, depende de por dónde lo vean. Este programa nuestro hoy va a hablar de un tema muy lindo, el Padre Nuestro en arameo. Desde hace mucho tiempo, cuando empecé a leer mitología, no la entendía tanto como cuando comprendí la astrología y descubrí, y es un descubrimiento personal, o redescubrí, porque ya seguramente ellos también lo habían hecho, que los procesos tienen 12 pasos. Así descubrí lo de Gilgamesh, cómo toda su vida en Sumeria eran 12 pasos. Lo mismo los 12 pasos de Hércules que están puestos de por vida en el zodíaco. De allí tal vez vengan las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 12 frutos y así sucesivamente. El Padre Nuestro original en arameo, que era el idioma de la Alta Mesopotamia que se hablaba en el siglo VI antes de la actualidad, o sea, hace unos 2600 años, era el idioma que utilizaba Jesús o Yahshua o como ustedes lo quieran llamar, para comunicarse con el pueblo. Y la oración, digamos así, que él dejó escrita, y ustedes la pueden ver, quienes vayan a Jerusalén o en Palestina, está tallada en una piedra de mármol en el Monte de los Olivos. Voy a leérselas primero, voy a leerles primero el Padre Nuestro en arameo y luego lo estudiamos desde el punto de vista de la astrología, que es la mitología, que era lo que se manejaba en aquella época, tanto que en los mismos versículos, en algunos versículos del Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, muchas veces confundieron a Bernabé y a Pablo con Mercurio y Júpiter, y así está escrito algunos versículos de la Biblia. Pues bien, voy a leerlo primero y luego lo desmenuzamos. No sé si nos alcanza esta sección y si no, lo vemos en la segunda. El Padre Nuestro en arameo dice lo siguiente. Miren qué linda la primera palabra. Padre, madre, respiración de la vida. ¿Qué se me viene ahí? ¿Qué signo se me viene ahí? Si dice padre y madre, la dualidad. Y si dice respiración de la vida, Géminis, los dos pulmones. Aries, la cabeza. Tauro, la garganta. Géminis, los pulmones. Y el estriptizo de acá sigue bajando. La primera palabra, padre, madre, respiración de la vida. No voy a irlo haciendo así en un principio porque no terminaríamos. Voy a leerlo primero todo para tener la idea de qué es lo que está dicho allí. Padre, madre, respiración de la vida, fuente de sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro, entre y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Que nuestro yo en el mismo paso pueda estar con el tuyo para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo en toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo.
No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas nos engañe y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo en donde crecen nuestras acciones y que así sea. Obviamente hay que tener en la cuenta que esto lo escribieron también para un grupo de gente que manejaba el tema del cielo y el Padre y Dios eterno, y tal vez traducir esto quitándole esas ideas nos pueda llevar a otro estado. Pues bien, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Padre, madre, respiración de la vida, definitivamente tiene que ver con Géminis. ¿Por qué respiración de la vida? Porque en el mismo Génesis dice que luego de crear ese golem de barro llamado Adán, le insufló, sopló en él el hálito de vida. Por eso aquí dice respiración de la vida. Inhálame, transfórmame y exhálame, digo yo en alguno de mis libros comprendiendo esto. Fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Ahí está metido Piscis. ¿Por qué? Porque es la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser, al decir de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24, en donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero si dice fuente del sonido, es porque en el principio era el verbo, y el verbo es el sonido. ¿Y al verbo qué le pasó? Que el verbo se hizo carne. Entonces, después del verbo, que es lo que somos, un sonido, viene Tauro, que es la tierra. Fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, lo dejamos en Piscis. Después, haz brillar tu luz dentro, entre y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Eso se estudia en Virgo, porque Virgo es la virgen, la monja, la enfermera, la maestra de escuela, la cenicienta, como he dicho en otros programas. En Virgo estudiamos qué tan útiles somos para los demás y para nosotros mismos. Primero para nosotros mismos y luego para la demás gente. Por eso dice, haz brillar tu luz dentro, entre y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Es en Virgo o en la casa 6 del Zodíaco donde podemos estudiar qué tan útiles somos y para qué. Yo tengo ahí a Géminis. O sea que soy útil a través de Mercurio. Y como nací con Mercurio en Acuario y la astrología y las comunidades, eso ya yo lo he descubierto en mí. Después sigue lo siguiente. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Cuando dice ayúdanos a seguir nuestro camino, está hablando de Sagitario, la flecha que se mueve, porque ese es el camino. Dos puntas tiene el camino, la de Géminis y la de Sagitario. La de Géminis es doble, pero Sagitario ya es una sola flecha. ¿Con Géminis me voy por aquí o me voy por allá?